Hola, bienvenidos a Océanos de Páginas, yo soy Salot y en este vídeo os voy a contar cuáles han sido mis lecturas del mes de enero de 2016. El primer libro que leí fue La embarazada espía de Pop Autor en Muda. Es un libro de humor, pero también es un libro sobre espías. Comienza siendo un libro que es realmente un libro de humor, que nos cuenta una historia de una manera muy graciosa, pero conforme va avanzando se va convirtiendo completamente en un libro sobre espías, con acción, trepidante, que te deja ahí como con el corazón en vilo y quieres saber más. Y bueno, este libro tiene la peculiaridad de que es como si fuera un manual de espías. Cuando tú lo lees es como si tú estuvieras en una clase de espías y te estuvieran a ti dando una clase de espionaje. Y para ello te cuentan la historia de Antolina, que es su protagonista. Y como es un manual y tú estás dando una clase, pues hay momentos en los que para la historia de Antolina y te empieza a contar cosas que pasan en la clase, cosas que dicen los alumnos, cosas que dice el profesor, cómo el profesor le riña a los alumnos, cosas así. Y bueno, ¿cuál es la historia de Antolina? Antolina es una chica que siempre ha soñado con ser una espía. Entonces acude a agencias de espionaje y le dicen que la verdad es que tiene muchísimas cosas buenas para ser espía, pero le falta algo. Y es que no es lo suficientemente sospechosa. Y para llegar a ser lo suficientemente sospechosa debería estar embarazada. Porque todo el mundo sabe que las embarazadas son muy sospechosas. Así que Antolina sigue con su vida ya que no puede dedicarse a ser espía o agente secreto. Y llega el día en que se queda embarazada y cae en la cuenta de que ahora sí puede ser agente secreta porque ya tiene todo lo que le hacía falta. Así que vuelve a la agencia, la contratan y en este libro te cuentan su primera aventura o su primera misión como agente secreto. A ver, es un libro donde hay cosas que son muy disparatadas porque, por ejemplo, algunos de los agentes secretos son animales que hablan y que le ayudan a ella. Y a veces, pues, el disparate está en que un periquito, por ejemplo, empuña una pistola, eso es imposible, pero la historia se cuenta como algo muy real, ¿no? Es una historia divertida porque está contada de una manera en la que te exponen el libro como si fuera algo serio, con un lenguaje como si este fuera un libro muy serio, muy importante. Y en medio de esas frases te sueltan cosas muy graciosas, el autor suelta cosas muy graciosas y eso supongo que lo que hace es fomentar que sea más gracioso. Es un libro que está curradísimo para ser autopublicado, tiene muchísimos detalles, los dibujos contienen información y cositas escritas que las lees y tienen gracia, tiene gracia incluso la descripción del autor y tiene contenidos extra al final como canciones, poemas, collages. La verdad es que está genial y os lo recomiendo mucho. El siguiente libro que leí en enero fue el segundo de Cazadores de Sombras, Ciudad de Ceniza. Bueno. Quiero más, es que me ha dejado con muchísimas ganas de más. Bueno, si no habéis leído la saga Cazadores de Sombras, por favor, os tenéis que animar ya porque es genial. Yo la había dejado un poco apartado, pero quiero retomarlo ya completamente porque es genial. Bueno, novedades que ocurren en este libro. Para empezar os voy a contar un poco qué es lo que ocurre para poder contaros esas novedades que surgen a raíz de lo que ocurre al principio. Aparecen muertos un joven hombre lobo y un joven brujo y inmediatamente todo el mundo sospecha a los vampiros. Y al final acaban culpándose los unos a los otros y tal, pero aparecen una serie de criaturas subterráneos muertos. Y entonces la clave, el instituto y nuestros chicos comienzan a investigar para ver qué pasa. A raíz de esos asesinatos y de todo lo que está pasando, aparece la figura de la Inquisidora, que es uno de esos personajes que cómo te pasaría si leyeras la saga de Harry Potter, la Orden del Fénix, pues te pasaría igual que con Dolores Umbridge, que te dan ganas de estrangularla. Pues con la Inquisidora pasa exactamente lo mismo, quizás un poco menos que con Dolores Umbridge, pero también pasa, porque es una persona intransigente que lo único que hace es acusar a la gente de cosas que no ha hecho y no entra a razones y es insoportable.
Y entonces tenemos esa figura en este libro que va a dar muchísimo juego. Además, conocemos mejor a los hombres lobo porque aparece una joven hombre lobo que habla mucho con Simon y le cuenta cosas y entonces pues eso hace que conozcamos mejor a los hombres lobo. Por otra parte, también aparecen las hadas y aprendemos un poco más sobre cómo son las hadas en el universo de Cazadores de Sombras, porque ellos acuden a la corte Selly y ahí te vas a enterar de cosas sobre si son buenas o son malas en Cazadores de Sombras. Ya sabéis que las hadas, dependiendo de la saga de libros, del universo de esa saga, pueden ser buenas, malas o buenas y malas. No te voy a desvelar cómo son aquí, por si no las has leído. ¿Qué más cosas aparecen? Bueno, intentando no hacer spoilers para los que no la hayan leído, otra cosa que ocurre es que Clary y Jace tienen que aprender a vivir con su nueva situación, con la nueva relación que tienen entre ellos. Porque las cosas han cambiado a partir de lo que pasó al final del otro libro. Y eso también es bastante interesante. También Clary y Jace se dan cuenta de que son especiales y tienen dones especiales y pueden hacer cosas que no sabían, lo cual es muy interesante. Otra cosa que ocurre es que Simon cambia. No puedo decir más, Simon cambia y eso también da muchísimo pie a que haya muchísimo juego. Y bueno, deciros también que yo lo he dicho varias veces, que aunque Simon me cae muy bien y es genial y todo eso, yo sigo siendo Team Jace. Sí, sí. Me encanta, no lo puedo evitar a mi Jace. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta y lo adoro y me encanta. Y bueno, me ha gustado muchísimo y os sigo animando a que leáis esta saga porque es genial. Y el último libro que leí en enero fue Entre dos universos de Andrea Tomé. Este es un libro juvenil que es un tanto dramático, eso os lo advierto desde ya. ¿Por qué? Pues porque sus protagonistas son dos adolescentes que, bueno, ella es anoréxica y bulímica y él es un enfermo terminal de leucemia. Por lo tanto, ocurren cosas que son tristes. A ver, no se parece para nada a Bajo la misma estrella, aunque el protagonista tenga cáncer, ¿vale? No se parece en nada. Está tratado de otra manera y es otro estilo. Es un libro que tiene un ritmo muy pausado, pero es un libro que contiene muchísima cultura, sobre todo cultura musical y cultura literaria, aunque también podéis encontrar referencias a otro tipo de cultura, como por ejemplo histórica o geográfica. Pero básicamente vais a encontrar muchísimo sobre música porque él es músico. Y como símbolo musical, sobre todo los Beatles, aunque también os están nombrando continuamente otras canciones que además yo creo que tiene la peculiaridad, porque yo lo hacía y me gustaba, de que mientras que está ocurriendo una escena ellos te dicen que están escuchando, cantando tal canción. Entonces yo cogía y la buscaba en YouTube y leía esa escena con la misma música que ellos estaban escuchando. Y eso la verdad que era especial, eso me gustó. Y luego en cuanto a los libros, pues es porque a ella le encanta leer y porque el padre de él tiene una tienda de libros de segunda mano. Y del libro que más hablan es del Guardián entre el Centeno, que es como una especie de símbolo en este libro y yo creo que el libro incluso trata de ser un poco como el Guardián entre el Centeno, pero como tener ese aire, ¿no? Que tenía el Guardián entre el Centeno, porque la historia no tiene nada que ver, por supuesto, es otra historia distinta. Y también nombro un montón de libros que pueden ser ideas geniales para leer. ¿De qué va la historia de este libro? Bueno, pues nuestros protagonistas se conocen en la consulta de un psiquiatra y se hacen inseparables. Los dos tienen problemas y digamos que compartiendo la vida se hacen un poco más amenos. Y luego tienen una afición un poco extraña que es visitar casas abandonadas. Entran en casas abandonadas. Y un día, cuando salen de una de esas casas, se encuentran en el alféizar de una ventana una caja con cenizas humanas y con una nota escrita en francés. Y entonces se obsesionan muchísimo con esas cenizas, con por qué están ahí, con quién es esa persona que está dentro de esa caja, hecho cenizas.
Y mientras que viven su día a día con sus enfermedades y todo eso, pues se encargan de investigar quién era esa persona y qué pueden hacer con esas cenizas. Entonces, deciros, yo no he llorado con este libro, sí es muy dramático en algunos aspectos, pero no he llorado, aunque yo tampoco lloré con Bajo la misma estrella. Tiene aquí una parte negra. Que deciros sobre la parte negra, que yo pensaba que iba a ser una parte muy dura, porque seguro que a él le pasaba lo que le tendría que pasar si es enfermo terminal, pero no. Lo que te cuenta la parte negra es la historia del hombre de las cenizas, del hombre que está hecho cenizas, incinerado. ¿Vale? Bueno, la verdad es que ha estado bastante bien. Para mí quizás es demasiado tranquilo. Es un libro tranquilo y reposado. Sé que a muchos de vosotros os gustan este tipo de libros. A mí me gusta más la aventura, pero sé exactamente que este libro os podría gustar muchísimo si os gustó Bajo la misma estrella y si os gustó y si os gustaron libros así. Quizás este libro tiene más miga que Bajo la misma estrella en el sentido de que hay mucha cultura. Pero bueno, que os lo recomiendo porque la verdad es que no ha sido una mala lectura. Y bueno, pues estas han sido todas las lecturas del mes. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo.